Hi guys, what is up? Welcome back to another video of Suelta la Lengua con Itati, your weekly addiction. Of course, we're on YouTube and Spotify, which by the way, muchachas, ya llegamos a 200,000 subscribers. 200,000 subscribers. Yes! La meta para el fin del año, 1,000,000. 1,000,000 y vamos a tener la placa. Las dos placas las vamos a agarrar este año. Pero ¿qué tal, muchachos? Muchachos, ¿cómo están? Oigan, muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando en el podcast. Y como siempre les digo, todos los que me están viendo en YouTube, también estamos disponibles en Spotify para que vayan y nos escuchen allá cuando anden en el trabajo o en el tráfico o anden en el carro, ahí nos pueden escuchar. But you guys, I'm your host, Itati López, and tengo un special guest en el día de hoy porque en uno de los últimos videos salió conmigo y todo mundo lo miró. No, hombre, era viral. Todo mundo quiso saber más de esta persona. Hay que darle un aplauso muy grande a la señorita Doña Silvia. ¡Yes! Gracias por lo de señorita, aunque te hayas tardado más. Es que ya, pues tú me dijiste que eres señorita otra vez. Pues yo pienso que ya, el 80%. ¿Tienes telarañas? No, ya últimamente me las han quitado. ¡Wow! Muchachas, el video va con más de 700,000 vistas. Y la gente le encantó los comentarios súper hermosísimos de que quieren más videos juntas. Les encanta este dúo. Le mandan muchos saludos a mi mom. Y me encanta hacer video con ella porque me encanta que miren que la relación entre una mamá y una hija es muy importante y es muy divertida. En el día de hoy, muchachas, vamos a estar... Ustedes han mirado mis videos en TikTok cuando yo voy en vivo y le hablamos a personas, estamos chismeando. Y luego después de que vean el chisme, le hablo a mi abogada. ¿Quién es mi abogada? Yo Doña mera. Silvia. Yo soy la mera abogada. Y entonces, ¿estás dispuesta a que vamos a hablarle a muchachas? Nos van a contar chisme. Van a soltar todo. Van a soltar la lengua. Qué bueno, aunque no suelten los calzones, está bien. Pero ese es el problema. A veces sí lo sueltan. Hijas de la chinga cochinas. Pero vamos a oírlas. Ok. Les vamos a marcar. Los van a dar el chisme. Cada quien le vamos a dar como reaccionar, unos consejos. Pero para los consejos, ahí sí, tú eres la abogada. Bueno, aunque uno los haya agarrado, pues yo los doy. Ok. Antes de comenzar las llamadas de chisme, cuéntales qué les hiciste a mi DoorDash. Cuando ordené DoorDash el otro día. Ah, Tati, pues no friegues. Es que también me asustaste. ¿A quién se le ocurre ordenar? Fíjense, En la casa era la 1 de la mañana. Yo no podía dormir. Andaba media nerviosa. Ok. Ya que está diciendo de esto. Yo sé por qué. Porque ella mira mucho en TikTok. Muchas cosas como cuando se meten a casas o cuando algo les pasa o cosas que están pasando en otras partes del mundo. Y se paniquea mucho. No, no es tanto eso, no es tanto, bueno, más o menos, pero ajá, yo andaba media nerviosa ese día. Ok. Por una película que miré de una vieja que se le volteó la cara así como cuando te quebré el pescuezo. Entonces, era como la 1 de la mañana y que voy viendo en las cámaras que pitó, que voy viendo un señor que quería abrir la puerta. No la quería abrir, amá. Era un señor así delgado, güero, de pelos, acá traía más pelos acá en la pinche piocha que yo en la panocha. Y hasta se hizo verso, le dijo la chingada. ¡Neta! Y miré como que quería abrir la puerta y yo le picaba para ponerle la alarma de la casa. De pero... tan nerviosa que estaba, no podía picarle. Entonces, pues que le hablo yo de la bocina, que le pico ahí y que le hago yo, what do you want? Le hace, what? What do you want? Get out of my fucking house, le dije. Dice, no, ¿cómo dijo? Dijo, I'm your DoorDash. I'm your food, I'm your DoorDash. Soy de Dorchal. Y le dije yo, oh, porque vi que está tomando foto. Y le dije, why you take the picture? Y dice, for the food. What food? Y le digo yo, get out of my house. Get the fuck out of my house. Y ya Tati me habla, dice, mam. No, dijiste en el ring, dijiste, Tati. Tati, alguien está afuera. Como si estuviera en la llamada conmigo. Y corrió a mi pobre DoorDash. Y luego el DoorDash me manda un mensaje y me dice, is that the right house? Did you order DoorDash? Y le dije, yes, I'm sorry. Mi mamá no sabía, pero estuve bien paniqueada. ¿Pero a quién se le ocurre ordenar comida a la 1 de la mañana? Entonces, de hoy en adelante, cada vez que yo ordeno, yo ya le digo, mamá, no te vayas a asustar porque le estoy marcando, voy a ordenar comida del DoorDash. Ella casi quería soltar el pinche Doberman. ¿Imaginas? Bueno, muchachos, vamos a entrar con la primera llamada del día de hoy. Hacemos un segment aquí en Suelta la Lengua que se llama Chisme Calls, donde ustedes tienen la oportunidad de hacer una aplicación. Está en the comment section, or sorry, in the description.
Y ahí básicamente es una application donde pones tu nombre, tu información, si quieres hacer anónima o quieres decir quién eres. Y danos un poco description del chisme que tienes para nosotros y puedes estar en uno de nuestros episodios. So definitely go and fill out that application completely free and it's fun. So fuck it, why not? Así que let's get started with the first call. ¿Estás lista? Listísima. Let's do Vamos. It. Esta se trata de una muchacha que se llama Mireya. Nos va a decir un chisme en español. ¡No quiere ser anónima! De la chingada. No, así debe de ser. De enfrente. Vas a, ah, es porque vas a decir algo. Dile, dame unos pizzas. No, porque va a pensar que. Bueno. Bueno, ¿usted fue la que solicitó el hombre bailarín? ¿Cómo que el hombre bailarín? No. ¿Quieres que te bailen en la cama? Por free, tenemos dos por uno. ¡Ay, ma! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, mi papi! ¡Ay, aquí estoy con mi ma! Y aquí está doña Silvia, la abogada, hoy, porque... ¡Es en serio! Hoy la que acaba de hablar, amá, dile hola a Mireya. Hola, ¿qué tal, Mireya? ¿Cómo estás? ¡Hola, estoy muy bien! Oye, si usted habla como mi suegra. Hijo de su puta madre, ya me quemates, ahora sí. Pero, que nos no, dijeron en serio. Que tienes un chisme bien fregón, ¿eh? Entonces, mi sí. ma va a estar aquí de abogada... Queremos escucharlo. Sí. Queremos datos, queremos bien, todo bien explicado. No quiero que des en 2-3 minutos toda la historia, no, quiero bien todo chingón. ¿Quieres un libro o qué, ma? No, quiero ponerme como si yo estuviera ahí. Ah, bueno. Entonces, Mireya, dale, suelta la lengua. Yo siento que usted, doña Silvia, va a estar al lado de mi suegra. No, mija, no. Ponme al lado de tu marido, pero no de tu suegra, si quieres. A ver, dinos, saca el chisme, sácalo. Ok, ya están listas, bueno. Sí, ya. Todo empezó cuando yo y el papá de mis hijos nos fuimos para Chicago, a estar cerca de la familia de él, que era su mamá y su hermana. Él tenía años sin verlas, él es de Michoacán, como ustedes. Vale, madre. Entonces, no se habían visto como en más de 15 años. El chiste es de que dijo, sabes que yo quiero estar cerca de ellas, nos vamos a ir para allá. Entonces nos fuimos para allá, mientras yo tenía un trabajo en Indiana de temporada, él se quedaba en la casa de su hermana y con su mamá. Y dijo, ¿sabes qué? Pues voy a buscar un apartamento para nosotros, para él, yo y mi hijo. Ajá. Entonces, en el transcurso que él encontraba algo, yo trabajaba y me emocionaba por comprar las cosas del hogar. Ya sabes, tu primer apartamento con tu marido, dices, sí. Oh my God, yo quiero comprar todo, yo quiero adornar la casa. Yo quiero pues todas esas cosas que nos emocionan cuando agarras tu primera casa. Sí, sí, hacerlo al gusto tuyo, de tu familia, decorarlo, pues como una familia. Ajá. Entonces, un día me sale con que él buscaba un apartamento con 2 cuartos, porque su mamá quería venirse a vivir con nosotros. En ese momento no pensé mucho del asunto, pero le comenté a unas compañeras del trabajo que ya eran señoras, ya así a lo mejor con más experiencia. Y que me salen, no, mija, no hagas eso. Si ella está con su hija, ¿para qué la vas a desacomodar? Y ustedes son un matrimonio nuevo, sí. A lo mejor les va a traer problemas. Me dijeron, ¿sabes qué? Quiero a lo mejor, cuando llegues del trabajo, estar en tanga. Y si va a estar tu mamá en la sala, o ahí va a estar tu mamá ahí viéndome así, yo quiero estar como en tanga, en calzoncitos, así cuando tú como llegues. Como Tarzán, pues, sí, que... sí. Ajá, ¿quieres estar pues libre? Que... Ir a la cocina encuerada. Sí. Vivir al sí. pinche bosque allá como Adán y Eva. No, es que sí, ma. O sea, yo pienso que ella tiene que tener la libertad de, si quiere salir encuerada y echarse un palío en la cocina, pues que se lo eche en la cocina. Con razón ya me quieres rentar apartamento. Nada. Estoy diciendo, o sea, bueno. Pues ella quiere eso y pues está bien. No, si está en todo su derecho. Sí. Está bien. A ver. Sigue. Ajá. Entonces, le dije todo para que no se la trajera, pero pues el muy perro desgraciado siempre ha hecho lo que él ha querido, o sea, a mí no me incluye, es de que él es de los huevos y él es el que dice las cosas como van a ser, entonces pues ya dije, no, pues ni pedo, ahí mejor me trato de llevar bien con ella, no voy a estar peleándome con ella. Llegó el momento que encontró un apartamento, ¿verdad?, ajá, a 5 minutos de la casa de su hermana, ahí ay, vivía como a 2 calles, el peor error y y lo decidimos rentar, ya que hacía yo. Llegó el tiempo donde yo me vine de Indiana y ella dijo que ya me voy a meter al apartamento con él. Dijo, ya tengo el apartamento, ya vente, ya está mi mamá aquí, ya se va a instalar. Y dije, tu madre, chingado, ya va a llegar ella primero, va a llegar ella pintando todo el lugar y todo, haciendo las cosas que ella quiere hacer. Ah, no. Sí, hasta así. La licuadora, si ajá, tú la tienes a la izquierda, ella la quiere a la derecha. Ajá, así pues sí. Es que ya sabes cómo son las cosas con las suegras y las nueras. ¿Sí?
Y ya sabes que ahorita ya las nueras ya no están quedándose calladas como antes. Antes las nueras se quedaban calladas y la suegra hacía lo que hacía con ellas. Y ahorita sí. No, ahorita ya no estamos en esos tiempos. Ya se defienden, ahora entonces, sí ya no se quedan calladas. Ya lo que no les gusta ya son, ahora sí ya dicen. Por eso se acabó el programa de lo que callamos las mujeres. Uh-huh. Y luego. Sí, entonces, me sale mi suegra con que no comprara nada. Me dice, tú no compres nada, yo ya tengo todo. Ya tengo licuadora, ya tengo microondas, yo tengo mesa, yo tengo sofá. Yo dije, ¡unta madre! Dije, ¿qué si los voy a poner yo aquí? Estoy llegando a mi casa, no estoy llegando a su casa. Sí, entonces, yo ya tenía desacuerdo con mi pareja. Y mi pareja ya lo sabía, pero pues es su mamá. Yo también dije, pues, ay, pobrecita también. Y dije, no le puedo yo, o sea, ser malagradecida. Ya está metiendo ya las cosas. Quizás me quiera ayudar, pero pues yo quisiera, el micro me lo trae negro, yo lo quiero rojo. Tipo, ¿me entiendes? Sí. No, y entonces, es que eso se entiende. Es que a veces, pues, uno cuando es una suegra así, tú ya ni puedes decidir. No sientes ni que estás en tu casa. No, no me porque sentía ella, ni ella, casa. Exactamente, sí. Sí. Cabrón. Ese nombre se trajo todas las cosas de la cocina, del baño, de la sala. No, hombre, yo dije, no, hombre, pues ya tiene aquí su, ya se hizo su casa, está bien, no pasa nada. Ya vivíamos los cuatro juntos, él, yo, su mamá y mi hijo. En ese tiempo yo aún no tenía a mi niña, yo tengo una niña chiquita. Ajá. Eso pasó hace un año, no tiene mucho tiempo. Ah, ok. Apenas un año cumplido en diciembre, porque fue una semana antes de Navidad cuando pasó todo esto. ¿En qué tiempo? El acuerdo que yo y él teníamos era de que los dos íbamos a trabajar y dije, pues tu mamá va a estar aquí, pues ella puede cocinar y que esté aquí en la casa y cuide de mi hijo, pues está bien. O sea, entonces, pues nos va a ayudar, nos va a apoyar, entonces está bien que ella esté aquí, está bien. No es como si no va a estar haciendo nada. Pasaron los días y la señora, y es que creo que él ya le había comentado a su mamá de que, hey mamá, pues tú no cuidas al niño, pues ahí quédate en la casa y tienes tu cuarto, nadie te va a estar molestando. Yo y mire, ya vamos a estar trabajando todo el santo día. Ahí al gusto en la casa con el niño. Ajá, sí. Y luego pasaron los días, él ya había encontrado trabajo y yo me estaba esperando porque dije, me espero encontrar un buen trabajo y luego ya le dejo a mi niño a mi suegra. Y luego mi suegra estaba limpiando un día en la mañana y que me sale, yo no voy a poder cuidar del niño, es que yo no puedo. Y yo le dije, oiga, pues usted qué hace todo el día, usted no hace nada, ¿cómo no va a poder? Y ella manejaba y todo, también yo pude decirle, sabes qué, pues nomás va y déjamelo al día, que si no lo quieres cuidar o no puedes cuidarlo. La señora tenía como unos 60 años también, pero ella decía que, se quejaba de muchas cosas, de que ella no podía y que no sé qué. Es que, bueno, mi mamá siempre, bueno, ok, yo pienso, mira, yo acabo de metida. Dices que le querías dejar el niño a tu suegra, pero tu suegra dijo que no, que te lo lleves o que lo mandes a un daycare o algo, ¿verdad? Sí. Que no podía. Que no podía. Pero yo pienso, si la señora, ya está viviendo con ustedes y todo el rollo, pero si la señora no puede o no quiere o cualquier cosa, pues yo pienso que la que trajo los hijos, pues tiene que ver dónde va a poner al niño si no quiere la señora. Pero también él se casó con ella, no con su mamá. Claro, tiene toda la razón. Sí, no, bueno, se casó sí. Su mamá, él no tenía que, ella no hubiera permitido ni él tenía que haber llevado a su mamá. Yo pienso que él lo que tiene es mamitis. Cuando todos les hacen caso a sus mamás y que nomás la mamá, o por ejemplo, ma, tú y yo podemos, no, ¿cómo lo pongo por un ejemplo? Ahorita puede pelear la muchacha con su suegra y puede tener la razón su esposa, pero luego dice el muchacho o el señor, dice, no estés faltándole el respeto hacia mi mamá, no, siempre va a tener la razón. Nunca van a salir bien, nada más yo soy la única que me llevo bien con mi yerno. De verdad, es difícil para que vivan las parejas con la suegra, ya sea de tu mamá o su mamá de él, porque a las mamás todo nos duele, y todo lo que les pase a los hijos, ya sea que tú le hagas a él o él a tu mamá le va a doler. Lo mejor es no vivir juntos, cada quien en su lado, porque siempre va a haber problemas, no va a haber una cosa que no le caiga mal a la suegra. Cualquier cosita, decir, mira hijo, ¿ya viste fulana? A mí una vez dijeron, mira, Silvia ni baña a los niños. Cuando ya hasta los bañaron dos veces. Es que siempre van a tener algo que decir. Siempre. Sí. Y luego dices, pues, ay, no te metas en mi vida, va a decir la vieja. Pues, ¿por qué tú no te estás metiendo a la de ella? Ella se está metiendo a la tuya. Sí, porque esa es tu casa. No, sí, ella no tenía, nunca se deben de meter en los hogares. Siempre vivirán que sea en un cuartito, pero aparte. Nunca pues, juntos, porque van a acabar separados. Eso ténganlo seguro. No, sí, es que es cierto, pero también como hay suegras malas, también hay nueras malas. O sea, yo también he escuchado que también hay nueras malas que les hacen la vida inclusive a la suegra y que no sé qué. Yeah.
Pero eso es como te digo, doña Silvia, así como usted me está diciendo que es, va a terminar mal, así me decían las señoras del trabajo, me decían, no, no las vayas a meter. Ustedes tienen una, yo tenía una buena relación con mi suegra, de llamada, de vista, hola, ¿cómo está suegra? Y todo muy bien, todo muy bien. ¿Estaban separadas? Hasta, porque vivían separadas. Yo decía, hasta mi mamá se ponía celosa, me decía, ay, tú con tu suegra, porque yo la quería, yo sentía un amor por ella, porque era bien linda conmigo. Sí. Perdón, no es que me están pasando aquí unos tacuaches. Así. ¿Pero todavía viven juntas? ¿Todavía está allí? No, yo me vine para acá, para atrás, para Texas. Ahorita yo estoy viviendo en Texas. Ay. Y ella se quedó allá en Chicago. Ah, ajá. Ok, pero todavía estás con tu pareja. No, ya no. Lo mandé también a volar al hijo de la chingada, aunque es el papá de mis hijos. Tenemos contacto nomás por los niños. ¿Y fue por culpa de la mamá? No, la verdad, bueno, cuando continué con la historia, ya les cuento, no fue por eso. Fue más bien, pues no nos entendíamos. Yo fui nacida aquí. Y él fue nacido en México. Siento que nosotros tenemos dos vidas totalmente distintas y pensamos muy diferente. Él fue criado allá, en México, yo aquí. Ajá. Y siento que siempre su machismo, y su machismo, y su machismo. Es de Michoacán, ¿eh? Es de Michoacán. Sí. Es de Michoacán. No sé por qué los hombres de Michoacán son no bien todos, machistas. Pero la mayoría no sí, todos, son. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero no sé, nosotros también somos de Michoacán. So, todos los que nos están viendo en la cámara no van a decir, esta nomás habla. No, nosotros somos de Michoacán. Yo de todas las personas que he conocido, y así como a unos tíos en particular, unas parejas que he conocido en Michoacán, los hombres siempre bien machistas. Y que ellos son los de los, así como dices tú, ellos son los de los huevos, ellos son los únicos que tienen la razón. Tú no le puedes decir nada a ellos, son bien perros. Los mandan, supuestamente. Sí, los que mandan. No, nomás. Me golpeaba muchas así veces son. No, muchas veces yo quedaba tirada así, y yo no soy impuesta a eso. O sea, aquí en bueno, en los Estados Unidos sí hay domestic violence, sí las golpean a las mujeres y todo, que se dejan y todo, pero o sea, yo la verdad no le hacía nada para que me agarrara golpes. Siempre estuve bien golpeada la mayoría del tiempo que estuve con él. Me dejaba bruces. ¿Por qué nunca lo denunciaste? Porque no tiene papeles. Yo dije, mira, siempre me decían, y esto también está mal de que me dijeran, si un día lo denuncias, se nunca va a poder arreglar, y tú eres ciudadana americana, lo vas a poder arreglar un día, y a lo mejor, aunque no estés con él, arréglale porque él es papá de tus hijos. Y yo por eso nunca, un día sí le llamé a la policía, pero era Chicago y nunca llegaron los güeyes. Ahí estaba yo tirada, toda golpeada, y nunca llegaron. Pero, ¿cómo tú no ibas a pensar? Sí. ¿Cómo a ti te estaba dando lástima por él cuando él no sentía lástima por ti? Cuando te dejaba ir tirada y golpeada. Porque uno cuando está enamorada, ay no, y pues okay. Al último, como quedaba yo triste y me golpeaba y todo, y luego ya después como decía, no, pues sabes qué, me golpeó por esto. Y uno cuando, yo no... Ahí está, tú dices que porque él tenía pues diferentes crianzas de Michoacán y tú de acá. Por eso no se llevaban. Pero cuando uno está enamorado, todo lo puede el amor. Te puedes venir hasta de China con el amor todo, pero putazos, eso sí no. Uh-huh. Putazos. No, yo nomás aguanté una pura vez. Una pura vez. Yo segunda no aguanté. La verdad no. Porque no, para toda la vida que llevamos, la vida de perros que nos dan, y todo hasta putazos, no, pues se los hubiera dado ya a su madre. ¿Tú por qué los ibas a aguantar? ¿Su mamá alguna vez vino cuando él te golpeó? No, pero una vez yo le mandé a una vecina fotos porque ella me estaba contando de que su marido le pegaba. Yo dije, a mí también me pasa lo mismo. Le mandé fotos y ella vino con el chisme a decirle a mi mamá. Y yo vivía, yo no vivía con mi mamá en ese tiempo. Y luego mi mamá llegó a la casa emputada, pues como toda mamá. Sí. Hijo de tu pinche perra madre, ¿por qué andas golpeando a mi hija y que no sé qué? Y yo diciendo, mamá, salte de aquí porque nos van a golpear a las dos. Ay, no más, en vez de que entre las dos lo hubieran agarrado. Ay, qué bárbaro. Pues sí, exactamente. Pero hiciste algo bueno en dejarlo, en mandarlo a la chingada, en irte tú sola, porque tú ya no aguantabas y ya no querías estar en esa posición. Y ahí sí no te equivocaste. Sí, ¿qué fue no, lo que hizo que para también... que se separaran? Maya te dijo que no se entendían porque él había nacido en México y ella nació aquí. ¿A qué punto llegó ya cuando se separaron? Que dijo ella, ya me Bueno, una cosa que hizo que no me gustó para nada. El hijo de la chingada, bueno, yo no sé ni cómo me pude meter una vez cuando vivía en Chicago con él. Ajá. Pues yo dije, el vato siempre tiene su teléfono ahí como bloqueado y la madre. Y un día dije, este perro no es tan inteligente. Este perro tiene un casco que es su birthday o algo, su cumpleaños. Y sí, dicho y hecho, era su cumpleaños y me metí. Y estaba bien jetón en la cama y dije, ¿qué tal si se despierta y me agarra? ¿Qué tal si con el teléfono? Y dije, ¿sabes qué? Me voy a meter al baño. Y yo nada más quería una razón para, ya tenía muchas razones para dejarlo, pero yo quería una razón así de que pasó, me engañó y ni modo, y así. Sí. Y
no lo encontré nada, nada, nada. Pero había una aplicación que dije, pues, esta la madre, y era Tinder. Ajá. El vato tenía Tinder bajada. Entonces de ahí dije, no, hijo de la chingada, pues un Tinder, nadie se va a meter ahí según hacer amistad. Así me salió. No, pura madre, que van a querer amistad en Tinder. Ah, sí. Oye, pero valía la pena ese pinche camoto, ¿por qué tan enamorada te trae, va? Pues, la verdad, ni sé. Ahorita que lo miro, está un poquito, no sé, está tumbado el burro, la verdad. ¿Estás obsesionada con el camote? Sí, la verdad, sí. No más. ¡Ah, madre! Ay, qué hay mejores ahí en el pinche Hustler Hollywood y en el Deja Vu ahí en todos lados, como que, pero aprendió y se fue y se retiró. Y eso es lo bueno. Pero regresando al tema de lo de las suegras, yo creo que eso es lo más difícil. Cuando uh-huh. una mujer está en el mismo hogar que su suegra, pero su suegra es como bien dramática o problemática o le encantan las cosas de su modo, pues ahí sí no. Ahí sí no, porque luego sienten... Yo pienso que como parejas, pues si las suegras son así bien como entremetidas, uno no vive a gusto, uno siente que, o sea, sienten como que no pueden vivir ni en paz. Aunque no sean entremetidas, sea como sea, lo bueno es no vivir con ellas. Pero yo estoy bien viviendo sí. contigo. No le hacen, lo mejor es no vivir con ellas, en serio. Sean buenas o malas, cada quien tiene que tener su propio espacio. Porque no va a haber sí. una cosa que vaya bueno, de una parte, mal. De una parte yo creo que sí, porque hay veces que hay parejas que no están de acuerdo con cosas, y no, dejando de lo de la suegra, hay veces que hay parejas que no les, que a lo mejor pelean o salen mal o desacuerdo por alguna cosa, y ni cómo arreglarlo, ni cómo platicarlo, ni cómo a veces si es gritarlo o platicarlo, lo que sea, porque la suegra está ahí. No hay privacidad. No hay privacidad, exactamente. Cuando, y más cuando es un hogar chico. Cuando sí. es grande, como quiera, te sales para allá sí. o para acá, donde sea. Sí. Pero también cuando es un hogar chico, está menos. ¿Dónde vas a ir a hablar? ¿Dónde? Nunca te encierres en el baño. Sí. Uno nomás va a estar por acá a ver qué oye. Si sí. luego ya se va o el fulano. No, déjame le cuento. Para allá voy con eso de que ya, mira, guachen. Bueno, pasaban los días y yo tenía infinidad de problemas con ella. Pues así de que iba yo a la tienda, me decía, no compres esto. Y es mejor esto, y no compres esto, y así nada, ¿verdad? Y yo dije, ay, me empezó a caer la mal, madre. ¿Verdad? Madre, ajá. Sí. Muy controlling. No, ¿en serio? No, sí, muy ajá, controlling. Bien con, así, porque ella decía, y de que no cocines esto porque eso tiene mucha sal. Ay, una vez me compré una pinche de Sabritas. ¿Hubieras dicho más sal que la que me llegó con usted? Puta me compré una pinche de Sabritas y me dice, estas tienen mucha sal, hijita, no andes comiendo eso. Y yo, ay, a la chingada, no me pone a comer una pinche de Sabritas. Eso es lo malo, eso siempre es lo malo, que siempre como que nomás son correctas. Eso cae en bien esas... gordo, eso cae más como cuando cocinan las mamás y le hacen así de, y no hay que comer esto porque hace mal eso. Y luego vienen los esposos, no le eches eso porque ¿sí? si mamá que hace daño. Y no es, oh cabrón, pues ya que te lo haga tu madre entonces. Pues sí. ¿Quién va a tragar lo que quiera? Sí, exactamente, ajá. No hombre, Mireia, la neta que yo creo que está cabrón un tema de estos. Pero como te digo, te lo vuelvo a repetir, lo bueno es que no te quedaste y abrirte los ojos, porque hay muchas que no abren los ojos, y hay muchas que aguantan, y hay muchas que... Muchas que mandan, sí, nos mandan mensajes. Sí, que se ayúdeme, quieren quedar. Que ajá. soy madre soltera, que tengo corazón. No, una que me mandó no, a mí, que hay unas que se quedan en la relación. Que, pues esa que me mandó mensaje, ajá. que la ayudáramos, que por favor, que porque tiene 4 hijos, que el esposo la golpea, que le da bien mala vida, y me meto yo a ver su de eso, y está bien abrazada con él, hasta con chupetones. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento? Que a veces ellas aguantan por pendejas a veces, sí, la que neta. En este país no está para sufrir, aquí hay muchas ayudas. Sí, la en neta. México, como quiera, está difícil, pero aquí hay muchas ayudas. En el primer chingadazo, ¿sí? no se detengan, denúncienlos, porque el cabrón que les pega una vez les va a volver a pegar. Los hombres, nadie cambiamos por nadie. Y la, manera, que no. cambien. Y la manera que uno trate a su pareja es como los va a acostumbrar. Si tú eres una sí. mujer y acostumbras a que siempre le estás pagando todo al hombre, el día que tú le digas que pague, no le va a gustar y van a pelear. Es por eso que desde el principio de una relación pongas tus boundaries, pongas tu línea, dónde estás tú y dónde está él, porque luego los acostumbras o los moldes a este tipo de hombre que luego así ya van a estar acostumbrados. Es por eso que no, muchachas. Las muchachas somos chingonas, respeto, fregonas siempre tiene y que todo. Haber. Para mantener hombres, no. Obvio, no. Para no, y es que la primera vez que te golpean, sí, cierto, te van a seguir golpeando, ¿sí? porque así me pasó a mí. No me había golpeado, pasó como todo un año cuando recién empecé mi relación con él, y luego tuve a mi hijo y todo, y la primera vez que me golpeó,
al poquito tiempo me volvió a golpear, y al poquito tiempo me volvió a golpear, y al poquito tiempo otra vez. La primera y otra vez se va a seguir, y tú dijiste, ay, ajá, va a cambiar, el rato se le pasa, sí. No cambian, no cambian. No, hombre. Y bravos no cambian, y cabrones en la calle, porque son luz de la calle, oscuridad de su casa. Son como chihuahuas. No, son así los cabrones, esos no cambian. Qué bueno que te saliste de ahí, Miraya. Qué bueno, la neta me da mucho gusto y en serio que te agradezco que tú haces el tiempo en hacer la aplicación y me da gusto que saliste en este episodio porque es una historia que se tenía que escuchar y se tenía que decir lo que uno opinaba. Sí. ¿Hay algo más que quisieras decir con nosotros antes de que terminemos la llamada? Sí, nomás de contarte ya lo último. Sí, ya nomás lo último para ya terminar la historia. Ajá. Y en breve, no, pues hacía la víctima, la señora le metía cosas de mí a él y él llegaba bien envenenado a la casa y yo no sabía por qué, saliendo a la tienda, al mandado, lo que sea, llegaba él bien envenenado de cosas que le decía a ella que según yo hacía, y se hacía la víctima cuando ella también hacía sus cosas. Me empezaba a esconder las cosas, ya ves que has escuchado historias que según les esconden la comida, no, a mí no, ¿sí?, me escondieron la comida, pero a mí me escondía que la licuadora metía al cuarto. La licuadora la metía al cuarto y decía mi pareja en ese tiempo, decía, no, pues es que la meto al cuarto para no despertarnos, para no hacer ruido. Y dije, ay, la está escondiendo para que yo no la entiende. Y anda como Vero, ma, ¿te acuerdas cuando Vero escondía toda la comida? Vero, si estás viendo esto, pinche perra. Era una muchacha, una señora que la puta siempre escondía toda la comida y todo. ¿Quién putas iba a comer tu comida llena de hormigas? Chingada madre. No, ella escondió las cebollas y se le olvidó abajo de la cama, había un chingo qué de mala moscos. Onda, ¿verdad? De eso, después la neta. Después de que la estábamos dejando quedar en la casa, nosotros le dimos chance que se quedaran, dijeron unos días, se quedaron por meses. Sí. Y aparte traían cosas y las escondían abajo de la cama. No, eso no está con bien. Con chingaderas. Entonces no escondía la licuadora y todas las cosas abajo. Y luego no los ayudes y se van enojados, te los echas hasta de enemigos. Por eso nunca ayuden a nadie. Nunca ayuden a nadie. Ajá. Sí, y ya para terminar, ella pues, como hacía eso, yo le dije, un día entré a la casa y la chapa de su cuarto que le habíamos dado a ella estaba diferente a la del resto del apartamento. Y dije, ah, esta cambió la chapa del cuarto, como a lo mejor ella pensó que yo me metía por la licuadora, pero era su hijo, la sacaba para yo poder usarla. Sí. Yo nunca me metía a su cuarto de ella, era mi respeto para ella. Yo decía, no, yo no me tengo que estar metiendo ahí, o sea, ¿qué si no lo voy a hacer yo ahí? Exacto. Pero cambió la chapa. Y yo dije, ya. Y luego yo, como pagaba el wifi, me sale que había un dispositivo nuevo conectado a mi wifi. Y dije, ah, chingada, pues, ¿quién se conectó a mi wifi? Y era una pinche cámara que había instalado la señora. Hija de su... Tenía hasta cámara. Ajá. Ella quería agarrarme. Yo sé que ella lo hizo con el propósito de que esta un día me va a decir algo, la voy a grabar y la voy a poner mal con todo. Puta así, vieja. Así de eso. Pues cualquier persona que esté con tu expareja, van a chingar. ¿Por qué? Porque con esa puta vieja loca... psicópata, ¿quién putas va a querer una suegra de esas? Pura madre, la neta. Yo que te hubiera abierto la puerta, no, le dicho, hola, me estás viendo, chinga tu madre aquí si no te gusta. Es que tiene que llegar un punto a alguien que dice, ya estoy hasta la puta madre, ya. O sea, no, nadie aguanta hasta aguantar. Ajá. Y en tu propia casa, qué feo que te hagan eso. Sí, no, y ya, deja tú, ahorita apenas empezaron a hablar ellos, porque ellos habían peleado todo un año, no nos hablamos. Ajá. Ni él con ella, porque pues dijo, no chingues, o sea, estás haciendo todo esto. Ajá. Y yo estoy peleando con mi pareja, y mi pareja, o sea, me estoy peleando con ella por tu culpa, mamá, y se dejaron de hablar un año, y hace poquito empezaron a hablar otra vez. Ajá. Yo me vine de allá, de Chicago, en octubre, ya tengo aquí 5 meses, estoy muy feliz, soltera, disfrutando Excelente. La vida, aquí en la casa de mis papás y con mis dos hijos, porque luego me volví a embarazar a entender. ¿Te volviste a embarazar de él? Sí, tuvimos a la niña. Ahorita la niña tiene 1 mes y medio. Pero todo mi embarazo me la pasé sola. Ay, no más. Ajá. Después de tanto chingadazo, otra vez otro. Todavía sí, pero no creas. Me vine de allá. Pero no regreses, Mireia. No vayas a regresar. No regreses. Tengo 5 años aquí. Estoy feliz, soltera. Ajá. Y dedicar, pues tranquila, ahí con lo que pasó, ajá. Y dedicarte ahí a la felicidad de tus hijos, la felicidad y la paz tuya, y ya tienes tus bendiciones, y con que te tengan a ti están bien, no ocupan a esa pinche abuelita loca, a la otra pinche vieja. Así que me da mucho, mucho gusto, y de nuevo agradecida por tu tiempo con nosotros. Gracias. Thank you, y te deseo lo mejor para ti, tu familia y tus hijos. Ya chingas su madre la suegra loca. Ma, ¿tú qué opinas? Sí. No, pues chingas su madre la suegra, sí. Así mero, pero mira, es para que valores más a tu mamá, fíjate, pase lo que pasa, ahí está tu mamá. Uh-huh.
Es la que te va a querer con defectos, sin defectos, como quieras, siempre va a estar tu mamá. Uh-huh. Así es que valora mucho a tu mamá, cuida mucho a tus hijos. Ya fuiste mujer, ahora eres madre y a salirle adelante, mija. Mucha suerte. Muchas gracias, doña Silvia. Ándale, muchas girl. Gracias. Y no se sí. Ponte la UD, ponte y ahora sí por un condón y todo. Ahora sí, abre los ojos, abre los ojos y cierra las patas. Ahí está. Thank you. Okay. Cuídate mucho, ándale, que tengas bonito día. Adiós, bye, girl. Yo pienso que está cabrón. Sí, es difícil. Yo tengo mucho de eso porque yo viví en junta también diferentes veces y es bien difícil. Es bien difícil. A veces, aunque la persona sea buena, no va a haber cosa que no les parezca. Y tienen razón porque están en su casa. Porque están en su casa, el que está molestando es uno. Uno es el que va. Por eso cuando uno se casa tiene que tener su hogar. Sea de lo más humilde, como tengo un cuartito, pero tiene que ser uno. Porque no tienen por qué salir mal con su hermana, con su mamá, causa de vivir juntos. Yo el otro día me quise echar un palillo en la cocina, pero ni cómo echar un palillo en la cocina. Ay, hay tanto espacio, te lo puedes aventar hasta allá. Yo quería estar cocinando y que ahí llegaran, pero pues no podía. O sea, ¿me quieres incomodar o qué quieres que no, yo? No, no te creas. Vamos a la segunda llamada. Estoy jugando. Conmigo no juegues así porque ya sabes. Este es anónimo y es en español. ¿Anónimo? Sí. Ok, vamos. Es mi pa. Ah, just kidding. Joder, chica. Bueno. Domino's Pizza. Mande. Hola, ¿usted solicitó el bailarín de tanga negra? No. ¿Cómo de que no? No se crea. Somos yo, doña Silvia y Tati. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, aquí andamos grabando y nos dijeron que tienes un chisme muy bueno, así que estamos bien emocionadas en escuchar qué nos vas a contar aquí en Suelta la Lengua. ¿Estás lista? Sí, sí estoy lista para contar el chismecito. Pues dele con todo. Luces, cámara y acción. Dele. ¿Por dónde quieren que empiece? Por donde más te dieron. Si les contara. No, tú empieza cómo empezó el problema. Eso es lo que tu historia. Empiézale cómo los empezó. Los puntos importantes, porque hay veces que nos cuentan historias y parecen como que están leyendo un libro y nos dan un chingo y un chingo. Hay que llegar a qué pasó, qué es lo que está pasando. Bueno, pues lo que pasa es que pues yo anduve con un vato, ¿no? Ajá. Una persona. Y haz de cuenta que cuando yo empecé a andar con él, pues esa persona, según que no tenía compromiso con nadie. Como no andaba todos. Con nadie, pues me tiraba el verbo, ¿no? Y así me gustaba salir y yo salía con él y así. Ok. Bueno, se los voy a resumir, ¿no? Para ahí empezar el chisme, si me quieren hacer preguntas y todo. Ok. Pues resulta y resalta que pues yo descubrí que él pues estaba con alguien más. Ah. O sea, estaba juntado. Oh. Y pues yo salía con él, o sea, yo no entendía pues cómo me daba el tiempo a mí estando ahí juntado con alguien más. Y la forma en que yo me di cuenta fue por una publicación en Facebook de que pues él iba a ser papá. Y él iba a ser papá. ¡Inga su madre! Ese pinche Face, ¿cómo nos afecta? Pues yo ese día yo estaba con él y yo me fui a trabajar, trabajaba de noche y yo me di cuenta de esa publicación en la noche. Yo miré una historia, yo tengo screenshots y todo, todavía los tengo. Miré esa historia de que le puso algo, así que toda la vieja y puso así como un emoji de así como una bendición y un corazón, pues dieron ultrasonido. Dieron ultrasonido. Entonces, pues yo le mandé mensaje a él la madrugada, fue como a la 1:00 a.m, 2:00, ¿no? Y yo le dije que si qué onda con eso, pues que me explicara, si no, yo le iba a mandar mensaje a la vieja. Ajá. Y me empezó a decir de que no sabía nada, que estaba igual que yo. Pero, o sea, todas las publicaciones estaban en Facebook. ¿Cómo chingados no vas a saber? Pues sí. Entonces, pero si ya no, yo ciego que el que no quiera ver, si ya viste. Ya que más que las pruebas que tenías en la mano. Pero ella quería que le dijera pues el muchacho. Así son, siempre van a decir. Sí, pues no, que no me dijera las cosas. Que me dijera las cosas como eran. O sea, pues ya estaba todo en evidencia. Ajá. Entonces se hace cuenta que ya me empezó a decir él que no sabía nada, que él estaba igual que yo, que se acababa de enterar, que cuando ellos terminaron que ella tenía las contraseñas de él, de Instagram y Facebook, pero que él nunca había cambiado nada, por favor. Lo primero que haces es cambiar todo. Pues sí, ni modo de que lo deje así.
Ajá. Entonces le dije que pues que no, ni que, o sea, que no se hiciera pendejo, que me hiciera las cosas como son, que si lo que él quería jugar era pasar un rato, que eso me hubiera dicho desde un principio. Pero, obviamente yo no le iba a hacer caso. ¿Cuánto tenían antes de que te enteraste? Yo tenía como 2-3 meses saliendo con él, porque era lo que la muchacha tenía embarazo, fíjate. Sí. Oh my gosh. Y cuando llenó el tanque, se vino con ella. Se fue. Fuck, that's fucked up. Y tú, bueno, sigue la historia y ahorita comento algo. Okay. Entonces, pues él de que no, que no tenía idea, que ya no estaba con ella, uh-huh. que estuvo con ella antes de conocerme a mí, que bla, 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 y así, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo le dije que todo bien, que yo no quería saber de él. Entonces, yo le mandé una solicitud de Instagram a la muchacha. Y ella me aceptó y ella me mandó un mensaje a mí, al DM, me puso de que, hola, nos conocemos. Y yo le dije que no, le dije, pero pues, dije, quiero saber qué eres de esta persona. Ajá. Y fue su novia, soy su novia, me dijo, soy su novia. Oh, wow. Y ya le dije, ah, ok, le dije, gracias, eso quería saber. Y ya ella me dijo, ah, ok, así. Pero me no quedé yo pensando... No, no le dije nada. No le dijiste. Entonces no, quedé... no nos conocemos, pero compartimos el camote. Ajá, no le dije. Entonces ella me dijo a mí de que, ah, okay, pero o sea, si tú estás embarazada y están preguntando por tu vato, o sea, obviamente tú vas a preguntarle a la tipa, oye, pues, ¿por qué me estás preguntando? Sí, ¿qué sí. Show? ¿Me explico? Y ella no me dijo absolutamente nada. ¿Será que está acostumbrada a que o la engañen? Mucho o en él, o también confía mucho en él. Puede ser una de esas, pero pues más yo creo que confía mucho en él. Wow. Y después ella me había seguido y todo, y al día siguiente ella me había borrado. Le ha de haber enseñado. Bueno, total. Ajá. Y luego, bueno, total. Ya después del tiempo, pues él, o sea, yo le corté el rollo a él y todo, pero él nunca dejó de buscarme. Era bien tóxico de que, ay, pobre de ti que andas con otro vato, que tú y yo nos vamos a seguir viendo, este que el otro, que tú eres mía, y así me explico. Pues, ¿qué hijo ajá. de su, what the fuck? Tóxico, pero haciendo sus pendejadas. Ajá. Tóxico y así. Y cuando yo muchacha, lo conocí. Oh my gosh, yes. Esos hay muchos. Así cuando son. Los hombres son tóxicos, son locos, no te dejan hacer nada. Cuando es por eso ajá. que yo he dicho esto antes. Los hombres tóxicos y los hombres locos que no te dejan salir, no te dejan vestirte de una manera, no te dejan hacer cosas en particulares, no te dejan hacerlos porque tienen miedo que tú les hagas lo que ellos están haciendo a ti. Exactamente, pues. Yes. Ajá. Oh, wow. Entonces, haz de cuenta que ya pasó el tiempo, pero ese día de que, ah, ya estás con otro vato y tienes ese vato, porque yo obviamente yo subí historias para que él mirara y yo salía con otros vatos. Ajá. Y él le ponía de que ya estás con otro vato, ya te estás culiando otro vato, ¿verdad? Y así. Y yo le decía, ¿a ti qué chingados te importa? O sea, que yo no somos nada, yo no tengo nada que ver contigo ya. Y le dije, y deja de estarme molestando, ¿no? Que tú y yo bien sabes que nos vamos a volver a ver. Pero ¿por qué nunca le dijiste a la muchacha? Yo ya no le dije nada a la muchacha. ¿Por qué o sea, nunca? Por el simple hecho de que ella estaba embarazada, ¿me explico? Y porque yo ya no le iba a seguir el rollo a él. Bueno, sí. Y ella estaba embarazada, sí. Entonces yo sentía mal de que, o sea, pobrecita, está embarazada. De todos modos, pero al tiempo. Si fuera del otro lado, di que tú estuvieras embarazada y tú fueras la que estabas en sus zapatos de ellas. ¿Qué no quisieras tú que te dijeran a ti qué tipo de hombre con el que estás o con el que vas a tener un hijo? ¿Qué no quisieras tú que te dijeran? No, pues claro, o sea, ¿qué mujer no le gustaría que le hablaran y le dijeran, sabes que tu gato te está engañando y que estás embarazada y ajá. obviamente, me explico. Y en ese tiempo, pues yo también hasta hablaba con mis amigas y después que me contó, pues sí me siento mal por ella, pero pues yo no me voy a meter ahí donde ella lo va a perdonar. Mm-hmm. Y más porque so ella está embarazada. That is so ajá. fucked up. Hay muchas experiencias. Y es que hoy en día no pueden ya mentir los hombres. Todo está. O sea, las redes sociales todo ya no está. O sea, nadie puede negar uh-huh. nada. Si con que haya pruebas, ya de allí no te puedes regresar. Ya y de que te pues, quieras hacer pendeja, si tienes las pruebas, uh-huh. si te quieres hacer pendeja, pues uno allí sí tiene la opción, ¿verdad? Pero de que uno pues quiera sí. esconder con tantas pruebas, screenshots, mensajes o de lo que sea, ya si te quieres hacer mensa uno, pues ahí se hacen mensos. Pero yo pienso que hoy en día los hombres, muchos como que ya no toman en serio a sus parejas
y es por eso que andan teniendo hijos a lo puro pendejo, sin pensar como, ah, yo quiero ser una familia con esta persona, yo quiero estar bien con esta persona. Ya no, ya no más. Y él no tiene, pues mensa a la persona, porque pues, se habían de cuidar primero. Si no conocen a la persona, hay muchos métodos. Yo no los conocía, de verdad. La otra muchacha. Pero por eso, cuando yo estoy diciendo, si no conocen a la persona, que no es el caso de ellas, pero que se cuiden mientras conocen al muchacho. Si ven que hay algo en serio y miran futuro, entonces, pero de que no salgan embarazadas también luego. Uh-huh. O sea, no lo conocen bien. Sí, pues sí. ¿Verdad? Pero yo al tiempo pues pasaron muchas más cosas, porque yo y ella nos llegamos a mirar en noviembre del año pasado, porque ella perdió el bebé como en junio. Oh, shit. Y fue cuando él estaba de que volviéramos, y que la tipa se había ido a California, que ya no tenía nada que ver con ella. No, y así pues él, cuando él me contó que la muchacha perdió el bebé, él me lo dijo así con una tranquilidad, o sea, no se le miraba tristeza. No le dolió, pues. No se le... Ajá. Y es de que, y ahí otra vez, pues yo volví con él. Pero no pensaste en que lo mismo que no le hizo ella te podía haber hecho a ti. Pues sí, eso sí. Pero pues tú sabes que cuando uno está enamorado, vinculada, le estresa lo que no le explico. Lo que hace el amor, está cabrón. La calentura, ¿cuál pinche amor? Cuando es amor, no pasa eso. Cuando uno se ama, es lo que menos quiere lastimar a la pareja. Pues sí, pero... Cuando es amor de verdad. Porque para culiar cualquiera. Pero para que se entreguen, para amar de verdad, nunca se le lastima a la persona que tú más amas. Y regresaron y todavía andan juntos o ya se separaron? No, ya no. En noviembre ya fue lo que... Ya pasaron muchas cosas en noviembre. Fue cuando ya yo decidí que todo... Y ya pues ya nada que ver con él. Y de hecho fue cuando yo conocí en persona a la tipa. Nos conocimos en persona porque a mí la que me pone las uñas, pues lo miró públicamente con ella. Ajá. En la calle, le tomaron fotos, le mandaron las fotos. Ajá. Y pues él seguía negándola que no estaba con ella. Y le digo, ya vi por qué estás en la foto. O sea, ya vi por qué estás en la foto. Y estoy diciendo que ya no tienes nada que ver con ella. Ya ni siempre me estás chingando que yo. Y que yo quiero andar a la calle, que seguro yo ando con otro vato, que esto, así siempre. Pues. Pero ya cuando pasas por esas experiencias y ya como ya no estás con él y todo ese rollo, ¿tú qué, o sea, saliendo de esa relación, tú qué aprendiste? ¿O qué es algo que tú ya no vuelves a hacer o te vas a valer más? ¿O algo cambió desde que lo dejaste? Pues claro, o sea, de que me tengo que aprender a querer yo, me tengo que respetar yo, no volver a perdonar. No volver a dar segundas oportunidades donde se sabe que no, los hombres no cambian, los hombres así no cambian. La primera vez que te lo hacen, siempre lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque dicen, si me perdonó una porque, vez, me perdonó otra vez. Sí, más porque ellos se van a sentir seguras de que, ah, pues ya te la hice y ya me perdonó. Uh-huh. Y luego se les vuelve a hacer fácil, ¿me explico? Yeah. Y luego, pues, lo que él anda... Siempre, lo que él anda buscando son papeles que alguien le arregle a ver a quién embaraza. O sea, yo soy ciudadana, la muchacha ciudadana, y me acuerdo cuando yo recién lo conocí, él me decía así de que nos casábamos, de que la arreglara, que tuviéramos un hijo, que nos fuéramos, así pues, porque él pues no tiene... De pura conveniencia, pues, neta. Ajá. No. Ajá, porque a la otra muchacha también lo mismo, nomás que ella sí la había logrado embarazar. Y pues, por desgracia, pues ella perdió el bebé. Pues lo bueno es que tú nunca tuviste hijos con él. Ajá. ¿Sí tuviste hijos con él? No, yo no. No, yo no. Ok, pues nunca por de menos, tú te saliste de allí, no tienes hijos con él, y ojalá y aprendas con esto y no vuelvas a repetirlo. Yo la manera que siempre he visto cosas como, yo no tengo hijos, pero yo siempre he dicho... Yo cuando voy a pasar por algo, yo siempre digo, y Tati reacciona de la manera como si yo tuviera una hija y mi hija estuviera pasando por eso. ¿Me entiendes? Como yo siento como si alguna vez mi pareja con la que estoy ahorita me hiciera algo así, yo siento como que no voy a estar allí. No voy a estar ahí. Uh-huh. Yo creo como que una mujer a veces se pierde su valor y pierde su respeto en ella misma y se sueltan, y es por eso que los hombres sienten que pueden hacer lo que quieran con ellas, porque a veces las mujeres se dejan de respetar y se dejan de amar, y es por eso que ellos sienten que pueden hacer lo que quieran. Pero cuando tú te amas y tú sabes quién eres y sabes valorarte, ellos saben que pues el día que te deje, tú vas a estar bien. You know what I mean?
Sí. Pero no vuelvas a cometer ese error, ¿eh? Tanto camote que hay en este mundo, tantas oportunidades, tantos hombres que hay en este mundo, y ir por uno que te va a tratar como la mierda, eso no ocupas. No, man, no. En cuanto se den cuenta que esa persona está con otra, nunca déjenlo, lo acepten, porque lo mismo que le hace a la otra te lo va a hacer a ti. Téngalo por seguro. Cuando un hombre deja sus propios hijos para crear otros que no son de él, ¿cómo chingado los vas a recibir? Tú vas a decir, este cabrón, ¿cómo se dejó a los de él? ¿Va a estar conmigo? ¿Va a querer a mis hijos? ¿Cómo? Nomás por divertirse contigo. Por diversión y por conveniencia. Ahora ponen en riesgo también a veces a sus propios hijos. Cuídense mucho de esas personas. Sí. Sí. Y les voy a contar que hace unos días la tipa me volvió a buscar a mí. Ajá. O sea, después de noviembre me volvió a buscar a mí. Ajá. Y me empezó a decir que ella piensa que él me va a volver a buscar porque pues ella ya lo dejó. Ajá. Y porque él la quiso golpear, la quiso maltratar porque ella le cachó mensajes con otra mujer anterior a mí. Eso fue lo que me dijo ella. Y me dijo ella, pues ya sabes, la misma historia de que según yo me fui para California, que yo perdí por mi culpa. Y me dijo, yo estoy casi segura que te va a volver a buscar. Y te va a decir que ya no está conmigo, que ya nos dejamos y que ya pueden estar juntos y que la arregles. Y así me empezó a decir la tipa. ¡Al infierno! Ese hombre, desgraciado. Aquí te estoy esperando y la tienes a la migra allá afuera. Dile, vende, ya te voy a arreglar papeles. Ándele, cabrón. Es que los hombres a veces son bien malos y culeros y mal agradecidos, pero una como mujer tiene que aprender, como dijo Imás, en otra llamada que tuvimos, y es cierto. Puta madre, se me olvidó qué iba a decir. Se me fue la pinche conversación, pero dijiste algo muy importante. Ah, dijiste que como uno... Sí, como la otra muchacha con la que hablamos. La estaba golpeando y golpeando a su esposo, ya tirada, y tenía miedo a hablarle a la policía. No. ¿Cómo ella le importó? No tengan piedad, ¿cómo ella le importó qué le iba a pasar a él? Si ella es la que está en el piso golpeada. Es que las mujeres a veces son muy buenas y a veces dan mucho. Una cosa es ser buena gente, más. Otra cosa es ser pendeja. Sí. Te dan una vez, como te digo. El que te engañe una vez. Ya no te dejes dar más. Sí. Salte de esa relación lo más pronto que puedas. Es más, dile, te perdono, quiero regresar contigo. Y luego cuando anden haciendo sus cochinadas, échale un pinche serrano en los huevos al hijo de su puta madre, a ver si se lo vuelve a parar. Ay, hasta a mí me dolió. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Sí, esto es el nuevo truco. Cuando los hombres las engañen o les hagan algo, háganse en pendejas, háganse como que lo van a dejar. Y luego cuando van a hacer sus maniqueadas, tuérsele el puto chile y ráncaselo a chinga a su madre. No Ay, sé. Ay, Lorena Babbitt. Dios, de una vez. No, la neta que... Pero pues yo también me quedo impactada también de que la mujer la que estaba, con él, la que estuvo embarazada y todo. Sí. O sea, me vuelva a buscar y me diga que, ay, pienso que va a volver contigo y pienso que te va a hablar. Pero yo pienso que ya no quieres nada con él. No. Si ya sal de eso, ten tu propio capítulo, abre tu propio camino, ya si te busca, dile, no estoy interesada, no quiero saber nada, ya no le des el gusto, y bloquea dile. Bloquea a la mujer también, ya no aceptes ninguna sal llamada. De eso, porque entre más estés constante de que, ay, me mandó esto, no lo ocupas nada de eso, la neta, pero sí te doy props, sí te doy te digo que la neta que estuvo bien, de que te diste cuenta que eso no era para ti y te fuiste. Fue lo más fregón, neta, que tuviste eso de poder dejarlo. So, la neta que eso sí es lo mejor que pudiste haber hecho. Y para la gente que nos está viendo aquí en la cámara o te está escuchando, que es un mensaje que les dijeras para las muchachas que te están viendo y escuchando y están en la misma situación en cual estabas tú. O sea, la verdad es que no se dejen, que se pongan truchas, que se pongan abusivas, pues de que si ustedes notan algo raro, porque esas son cosas que tú te das cuenta, que la verdad, o sea, en mi situación, lo primero que hagan es decirle también a la otra persona con la que saben que está y que también lo está lastimando, decirles, hacerles abrir los ojos de que, pues, no se vale que los hombres estén jugando con dos mujeres. Sí. No se vale porque, pues, están lastimando. Sálganse de la relación. Están lastimando. Sí, o sea, de que salgan de ahí, que todas somos valiosas y que pues todas valemos la pena y no merecemos ser la segunda ni la engañada de nadie. En pocas palabras. Nada, tenemos que respetarnos y
y querernos y pues como mujeres ayudarnos entre todas. Eso sí es muy importante. No, la neta te agradezco mucho que tomaste el tiempo de tu día por contestar y estar en el capítulo de hoy. Muchas, muchas gracias por hacer parte del episodio de hoy. ¿Algo que le quieras decir, ma, antes de no, que pues no? Ya me callaste, ya qué chingado lo voy a no, decir. No, es que le estamos preguntando por su opinión y te dije, espera, deja que termine. No, sí, es que dicen pues que tienen que respetarse y cuidarse. No le tienes que decir nada a la otra persona, terceras, tú simplemente dile, sabes que yo amaría esto y hasta aquí. Tú no tienes que estar a hablar con la otra, que habla, no, tienes que darle vueltas al asunto, simplemente al pinche árbol, llégale de la raíz y a chingazo madre. ¡Vámonos para afuera! Y next. Ahí está. Igual pueden decir mi nombre, para que sepan. Ahí está. Pues muchas gracias, bueno, por haber estado en la llamada de hoy. Esperemos que estés bien y que Dios los cuide a ti. Te mando un abrazo muy grande y ojalá volvamos a escuchar de ti a ver cómo estás en el futuro, Cuídate gracias, mucho. Gracias, igualmente. Ándale, muchísimas pues. Gracias. Bye, cuídate. Adiós. Adiós. Bye, bye. Bye, mija. ¿Qué? ¿Te movió en el estómago ahorita? Sentí que el niño me dio una patada. ¿Estás embarazada? Yo pienso. Nah, está embarazada. Es el IUD que ahora sí ya está apareciendo como lo traigo perdido. Bueno, vamos a seguir con la tercera llamada. Esa infidelidad, en serio, ¿cómo crece eso? Mucha gente, muchos cabrones que a veces dicen que tienen una vieja, que tienen otra, dos, tres, piensan que son bien chingones. Esos pero hombres tú sabes le caen que hay... tan gordos, piensan, oh, yo aquella la hago pendeja, el pendejo te haces tú. Te voy a decir algo, hay algo que existe hoy en día que es una open relationship. ¿Sabes qué es open relationship? No sé. Yo no estoy en una open relationship. Dime en español. Una relación abierta. Es como si tú y yo somos una pareja. Tú tienes el derecho de echarte a quien quieras. Estamos juntos, pero tú tienes el derecho de echarte a quien quieras. Yo tengo el derecho de echarme a quien quiera, pero al fin del día, los dos llegamos a la misma casa y nos dormimos juntos. Eso qué existe. ¡Qué puercos! ¿Cómo que eso existe? ¿Desde cuándo? Es más, ¿tú no habías escuchado? Sí, es un open relationship. Yo conozco muchas celebrities que están en open relationships. Y yo una vez le pregunté a una de las muchachas que yo conozco, le dije, ¿cómo aguantas una open relationship? Y esa muchacha en particular a mí me dijo... Pues es que él es el que hace el dinero. Y él me deja a mí echarme a quien quiera, él se echa a quien quiera, pero yo tengo lo que yo quiero. Ese no es amor. Esos son demonios. Es como cuando dicen, llora rica o sufre, o ¿cómo? How does that saying go? Would you rather cry but be rich? O algo así, pero ya. Hay una muchacha también en TikTok que está haciendo un trend. No un trend. Está haciendo un challenge. Ella dijo que quiere estar en el Guinness World Record. We need to pull up that video. No sé where I'm going to find it, pero es una muchacha güerita. Y dijo que el mes de 2024, su meta es echarse uno todos los días. Todos los días. ¿Acabar con el SIDA? January 1st hasta December 31st. No, todos creo que lo alcance a celebrar. Ya va. Y cada video lo está publicando en y su web. Y no creo que la vayan a hacer famosa esa mujer. Por es que ella se dedica a eso. Ella es una... estrella, pues, ella le gusta... Ella estrellada, más bien. No, y se respeta a cada quien su trabajo, ¿verdad? Pero I was like, oh, ¿a damn. ¿A poco ese es trabajo? ¿Echarte uno todos los días? No, ma, o sea, las personas que se dedican como a OF o a Triple X o todo eso, a veces eso es su trabajo de ellas y se respeta. ¿Conejita? Sí, lo se respeta. Oh, no, eso es Playboy, eso ya es lo de allá. Sí, se respeta. Eso, pues, es la pornografía, eso que a mí, pues, sí. Nunca, uy, no, nunca me ha gustado. No. Se respeta su trabajo de cada ¿nunca quien. ¿Nunca lo has visto? No, bueno, de vez en cuando... Pero les, puedo decir pues que no. ¿Les puedo decir que no? No. ¡Por no, favor! Te doy cuento algo okay, de okay. ti. Oh, a mí no me van a estar amenazando. Ah, bueno, pues también a mí no me van a estar amenazando. No me apuntes porque me aguarizo. A mí no me vas a estar amenazando. Un chueco. Espératelo ya. A mí no me vas a estar amenazando. Todo quieres contar de mí. También yo voy a contar lo tuyo. I don't even do nothing. Es que lo tuyo, that was funny. Es que un día, bueno, no me voy a meter en detalle. No me voy a meter en detalle. Si no te gusta, lo quitamos. Se le frizó el teléfono un día y le salió muchos viruses. Se le frizó, se le calentó y estaban llenos de puras páginas. Tati, algo le pasó. Yo no sé quién me lo agarró ese día. ¡No es cierto! Yo no sé. I know what happened. Nomás decía, alerta, alerta. Dije yo, pues, ¿qué? Because you got viruses from watching a lot of Triple X. No. Yes, you did. I saw your search history, ma. Yo ni sé cómo se entra en eso. Tú me dijiste to fix it, and I did fix it. Pues, claro, porque yo no tenía nada que tener. Tenía que quitar el virus, pero para eso, I was looking at your search history para ver si te metiste a una página que tenía viruses y decía Triple X. ¿Cómo te ibas a meter si estaba bloqueado? Nomás ya salía alerta. ¡Ah, ma! No, cuando yo arreglé el virus, me metí a tu search history. No es cierto, ya la había borrado. No, you did it. No, you did it, because I saw. No. Y es más, yo ni sé quién me agarró el teléfono esa vez. Yo ya cuando lo miré, ella decía alerta. Yo dije, ¿qué sería, desconectar o qué? Bueno, vamos a ir con la llamada número 3, Lily. Y esta muchacha, a lo que yo escuché,
va a quemar a alguien ahorita en este chisme. Esos son los que me gustan. Que va a quemar, y dijo su nombre, y que va a quemar. Quiere quemar a alguien. Pues, mamá, ya sentí hasta el fuego yo acá. Como que la segunda muchacha tenía sueño. Me dio sueño. Me dio sueño a mí. I'm being serious. Hello. Hi, Lily. How are you? I'm good. Guess who's here with me? ¿Doña Silvia? Sí, mija, aquí estoy. ¿Qué tal? Saluditos. Oh. Sí. No, no vayas a hallar, no pienses a chingar. Vamos a ver, cuéntanos, ¿qué traes tú? What happened? Tell us. Okay. Pues mi historia, vamos a quemar a ese güey. Una buena por tantas malas que me hizo. Ándele, hijo de la chingada. Ándele, perro. Let's go. Pues yo me embaracé de mi primer novio de la high school. Ajá. Cuando tenía 16 años. Él era iraní. Cuando su familia se dio... ¿Hijo de quién? Era, su familia es de Irán. Oh, de Irán, sí, ah, sí, yo sí, pensé sí. Que Irán, Irán tu amigo. Ajá. No, 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 Irán, okay, okay. No. Ajá. Y cuando su familia se dio cuenta que yo estaba embarazada, ellos le no estaban de acuerdo de que pues yo tuviera a mi bebé. Ajá. Porque decían que con nuestra edad tener un bebé le iba a arruinar el futuro a él, que él tenía un futuro muy grande, muy grande por enfrente de él. Okay. Entonces, pues no sé, mis papás me apoyaron a mí y sus papás vinieron y ofrecieron dinero a mis papás para que yo abortara, porque ellos estaban bien seguros que al nosotros ser papás, la vida de su hijo iba a ser arruinada. Entonces mi papá dice, no, pues mándalo a la chingada, si tú sigues en la escuela, nosotros te apoyamos. Entonces yo seguí con mi embarazo, uh-huh. Y cuando ellos se dieron cuenta que yo ya me iba a lidiar, se lo llevaron para Chicago. ¿A quién? Para alejarlo pues de mi al papá de mi hija. Ajá. Entonces se fue él para allá, pues ya nació mi niña y él me empezó a contactar por Facebook. Me dice, oh, ya miré que tuviste una niña, la quiero conocer, este es el otro. Y yo pues no le hacía caso. En una de esas me llega un mensaje de otra página donde era una filipina y me estaba preguntando que quién era yo. Entonces ya me meto yo a chequear bien sus fotos para investigar toda el FBI. Ajá. Y voy viendo que tiene fotos con él, con mi ex. Y me pongo a ver las fotos y están los dos en un jacuzzi. Y yo me agüité bien gacho porque la muchacha bien acuerpada. Ajá. Y pues yo me acababa de aliviar, estaba joven, no me había cuidado. Ajá. Y me empieza a decir, ella me empieza a decir, oh, ¿qué quién chingados eres tú? Y le digo, ¿y tú quién eres? Pues tú me estás mandando mensajes a mí. Yeah. Y me dice, oh, es que el fulano es mi novio y cada vez que yo le abro su laptop, él está en tu página, te está chequeando a ti. Y yo quiero saber tú quién eres. Le digo, pues pregúntale a él quién soy yo. Ajá. Entonces ya después me manda a decir, oh, ya me dijo que tú le quieres meter esa niña a él y no es de él. Y le digo, oh, no, pues que no sea, está bien. Así lo dejamos. De todos modos, él pues no se quiso ser responsable. Negando pero a su hija. Yo, pero ¿cómo que ella le quiere meter la hija a él? Tú le hubieras dicho, él me la metió a mí. ¿Neta? Pues sí. Pues hija, pues ¿cómo pues, que tú sí, se la pues, querías meter? No lo mencionó. No. Él me la metió a mí. ¿O a huevo? Pues sí, pero a cada rato alegaba conmigo y me mandaba mensajes y yo pues yo nunca lo buscaba, pero pues sí me agüitaba porque yo decía, no, pues ya me chingué la vida, yo voy a ser madre soltera para siempre. Uh-huh. Y pues yo lo miraba que él andaba de party en party, allá viviendo su vida con ella y lo que sea, pues ya al último ya perdí, ya ni ella me mandó mensajes ni él nunca jamás me buscó y pasaron ya cuando mi niña iba a cumplir como 4 años. Ajá. Un día voy llegando de trabajar y que prendí la televisión solamente por como para la luz. La ajá. Tenía en mute. Uh-huh. No escuchaba nada. Y en eso es que, digo, se me afiguró que volteó a ver a la televisión y estaba una foto de él. Y digo, güey, ¿qué están diciendo? Pero no alcancé a escuchar qué era lo ¿qué que hizo? Estaban diciendo en el 34. ¿Qué hizo? Pues, ¡la mató! ¡Ah! ¡Ay, son of a bitch! Ay, sí, Dios, sí. ¡Ay, se me baja tanto la presión! ¡No, what the fuck! ¡Ay, I know, puta. I know! ¡La mató! Pero
cuando él primero salió en las noticias de lo que salió, porque yo luego en chinga me puse en Google a buscarlo por su nombre. Dije, pues yo no escuché lo que estaban diciendo. Yo dije, no, pues ese güey ya lo mataron. Sí, sí, sí. No, pues me pongo a buscar. No, salió que una pareja estaba desaparecida, los dos. Que lo andaban buscando a él y a ella, que estaban desaparecidos. Entonces, pues yo dije, wow, pues ¿qué pasaría con él? Y un día me dijeron que lo habían visto por aquí, por donde yo vivo. Yo dije, no, no es posible. Le digo, si este güey está allá en Chicago, ¿cómo es sí. que anda aquí en California? Ajá. Y me dicen, no, sí, yo miré a tu ex, lo miré. Y yo dije, no. Pues ya después resultó que él fue el que la había matado. Y sí, se vino para acá, California, para esconderse. Y aquí fue donde lo agarraron. Y ahorita ya está en la cárcel. ¿Y te andaba rodeando por donde tú vivías? Andaba en la misma ciudad donde yo vivía. Oye, esta pregunta es más fuerte, pero nunca te enteraste cómo fue que la mató. Sí, todo ya está público. Cuando lo metieron a él, que estaba peleando el caso, primero él me mandaba cartas. Ahora sí, que yo era el amor de su vida, que él quería conocer a su hija. Se obsesionó contigo, pues. No, por su niña. Sí, también, por su niña. Pero bien que la negó a la niña. Bien que la negó y sí, luego andaba con la muchacha. Estaba obsesionada con la muchacha. Él quería a Lily, o sea, la quería mucho. ¿Y cuántos años le dieron en la cárcel? Le dieron 25 años. Ándele, puto, que le den por vida. ¿Cómo pudo haber matado? Yo digo. ¿Y a ti te da miedo? O sea, ¿cuál fue tu reacción cuando viste eso? Cuando ya me di cuenta bien de lo que hizo, yo decía, ¿cómo es posible? Yo decía, yo dormí al lado de este güey tantas veces y me ponía a pensar y recordaba tanto y decía, podía haber sido yo. ¿Y dijeron en la historia cómo fue que la mató o por qué la mató? Sí, pues, sí, dicen que todavía, que se estaba peleando con la muchacha y la empezó a golpear. Uh-huh. Y le pegó en la cabeza y el golpe de la cabeza fue lo que la mató. Pero todavía que él se paniqueó y la envolvió en un colchón de aire, el cuerpo de la muchacha, y la dejó allí en el apartamento y se fue, se salió él con su perro de ella. Así es como explican bien, porque yo me puse a buscar. Después yo empecé a pelear la custodia de mi hija y como él estaba en la en su acta de nacimiento, yo pues tuve que hacer todo el proceso legal y entonces investigué bien lo que había pasado con él y a mí me dieron, pues es público por lo que él hizo, eso está público, la historia. Y resulta que sí, que se paniqueó, la envolvió en el colchón de aire, la dejó allí, él se salió y supuestamente le dijo a su mamá, que creo que su mamá nunca se fue de California, que él estaba pasando por un luto porque su novia se había muerto allá en Chicago de una sobredosis. Entonces la mamá le compró el boleto y se lo trajo para acá, pero sin saber que él había sido el que hizo eso. Oh, y ya, my gosh. Y hasta que los vecinos empezaron a quejarse del olor que estaba saliendo del departamento, fue que entraron y encontraron ya a la muchacha ahí. Esta historia está para la noche de terror. No, this is scary. Oh. Es que sabes why I'm like in shock. I'm in shock porque, o sea, por ti es más un poco más difícil. Si en un futuro tu hija cuando crees que diga dónde está mi papá, o sea, you know what I mean, like yo me pongo a pensar en todo eso. Si te pregunto algún día dónde está mi papá, tú como mamá cómo le vas a hacer o cómo le vas a decir o you know, o me pongo a pensar como imagínate que te esté hablando de la cárcel o un día que salga. Like, I don't know, all of that, I think about it y como que me da miedo pensar de eso. O sea, ¿nunca te he hablado de la cárcel? Sí, todavía como, pues, mis papás siguen teniendo la misma dirección desde que yo estaba con él. Ahí siempre manda sus cartas, de repente le sale que el amor de padre y diciendo que, pues, que le dé una oportunidad, que la quiere conocer, que según ya conoció de Dios y no sé qué tanto, pero es, oh, es difícil. No. Eso, yeah. Wow. Ay, no. Oh, my God, no. Ay, no, ni le contestes. Ni ya bloqueé. No le contestaría. Dile a la cárcel ya que ni te manden las cartas. That's scary. No, neta, sí, like, sí, that's freaking shocking. Nunca había escuchado yo algo así, mira, de la neta. Que te salvó la señora. Gracias a Dios que te lo quitó porque a lo mejor a ti te iba a pasar eso. Mm-hmm.
Pero, ¿ahorita cuántos años tiene tu hija? Tiene 14. Oye, está grande. Y ella nunca está preguntando nada de su papá, nunca te ha dicho como quién es o dónde está o qué pasó. Pues ella sabe que él está en la cárcel y yo no le he querido dar detalles, pero sí le digo, es por algo muy grande y va a durar mucho tiempo, a lo mejor no te conviene tener una relación con él. Yo pienso que hay personas que es mejor una bendición que se alejen de tu vida, te causen más daño estando en tu vida. I agree. Y la neta que eres muy fuerte, porque yo creo que si yo hubiera escuchado algo así, yo creo que me vuelvo loca. Yo digo como, puta madre, like, you start to think about your memories, tus memorias con esa pareja, piensas de todos los bonitos momentos, y luego que ya estén en las noticias por matar a alguien, está canijo. Ay, no, fíjate, a veces se queja uno de cualquier pendejada, que una traición como el que acabamos de oír, pero ya es un asesinato. Ya es algo grave. Es algo que sí, ya te quedas como en shock, como decir, ay, cabrón, de la que me libré, porque pudo haber sido ella. Imagínate. ¿Y cuándo dijiste que pasó esto? Hace mucho, ¿no? Sí, hace como... A él lo sentenciaron en el 2012. Ah, ok. Entonces ya tiene como 12 años. Ya, 12 años. Sí. La mitad de tiempo. Y, ¡puta madre! Y tanto que estaba chingue, chingue siempre que mandando cartas y esto. Mi número de teléfono, yo tengo muchos años con él. Una vez me habló y le acepté la llamada porque yo también, no sé, como que esto nomás acabó así. Yo tengo mi hija y es... No que nunca quedé en paz. Entonces dije, yo quiero saber qué es lo que me va a decir. Sí. Como que yo todavía buscaba una explicación. Y una vez me puse a platicar con él y le digo, ¿qué hiciste? Like, fuck, te desconozco. Entonces le dije, yo quiero escuchar de tu voz. Y me dice, no, es que pues nunca me dijo que no lo hizo, ni que sí. Solamente le dije, no, es que eres un pinche monstruo. Like, No, sí. Y todavía me dicen que quedé más loca yo, porque cuando leí eso de que, pues la muchacha estaba bien flaquita, y yo no, yo estoy llena de vida, y le digo al güey, no, pues de lo que me libró Dios, le doy gracias a Dios que te quitó de mi camino, digo, pero si yo todavía riéndome, le digo, si me hubiera tocado a mí, le dije, a mí no me hubieras envuelto en un pinche colchón, conmigo hubieras ocupado dos. Sí, y quedó como que... No, Lili, imagínate, Dios no, y gracias a Dios que no pasó. Imagínate, hubieran discutido ustedes, te pasa algo a ti y luego la niña, ¿dónde se hubiera quedado? Se la lleva a él y él todo loco. Y luego lo encierran, you know, like, yo siento como que Dios es tan perfecto y la neta, desafortunadamente, pues para la otra muchacha que falleció, ya no tenía por qué fallecer, you know. Nadie tiene por qué fallecer por una manera así, mucho menos de una pareja que por discutir, matar a alguien, está cabrón. Pero tú, ¿cómo te sientes mentalmente ya cuando escuchaste todo eso y estás viendo estas letras, te marcó, lo escuchaste? ¿Tú ya cómo te sientes mentalmente? Pues eso ya tiene tiempo. Al principio caí en una depresión, aunque yo ya no tenía contacto con él. Yo decía, pero siempre voy a tener una hija que es de él. Y más que nada me ponía a pensar en ella. Tuve que meterme en terapia. Varios años duré en terapia. Y ahorita lo veo como una segunda oportunidad a la vida. De que uno cuando está, pues yo tenía 16 años, nunca le quería hacer caso a mis papás. Yo decía, no, ese es el amor de mi vida. Y ellos me decían, es que ese muchacho no te conviene. Después de que no quiso que naciera mi hija y todo, y ellos me apoyaban, yo todavía aferrada con él. Yo creo que... en verdad que Dios sí me salvó. Si no haya sido que se lo llevaron lejos y él se, pues pobre muchacha, pero se metió con ella, si no, sí, porque recuerdo bien que una vez, ya estando él allá, yo le decía, okay, porque aunque yo tenía mi niña, todavía era menor de edad, yo le decía, cumpliendo yo los 18 años, me voy a ir contigo. Ese era el plan, pero Dios pues, tuvo otros planes, y gracias a Dios te dio una segunda oportunidad a la vida. Y ya esta es una experiencia y una historia que chingada madre, y la neta se escucha hasta unreal, like it's fucking crazy, it's insane. ¿Y tú qué piensas como en un futuro, en the long run, ya cuando crezca tu hija, ya cuando esté grande y pues obviamente ya sepa más de lo del mundo, sientes como que es un tema que algún día le vas a decir a tu hija?
¿O sientes como que nomás nunca vas a querer compartir esa parte de él? Pienso que es difícil, pero es importante que ella esté informada y sepa la verdad. Porque yo pienso que ahorita tal vez si algún día le nace la curiosidad de conocerlo, saber de él, prefiero, yo como su mamá y su papá que he sido, siento que es mi trabajo prepararla y saber el tipo de persona con el que se va a topar. Sí, es cierto. Y no es algo que yo estoy inventando por ponerla en contra de él, simplemente es lo que es. No, y hasta, así para que sí. ella pueda... No, sí, sí. Ya, para que ella tome una buena decisión. Pues no, no, y luego, no, aparte de eso, está en los artículos, está en público. So, si algún día lo fuera a buscar en los records de Google o lo fuera a buscar en la internet, lo va a encontrar. Y esa es la parte difícil, que si ella fuera a buscarlo en Google, antes de que tú le digas, va a decir, ¿por qué nunca me dijiste? So, hasta es mal, you know, uno queda a veces. So, por eso, es por eso que te preguntaba, porque como dices que está como en el public record y lo pueden buscar y todo eso, no se le vaya a ocurrir que la... que no sé, hasta los mismos parientes le pueden decir, ¿tú sabes tu papá lo que hizo de verdad? ¿Tu yo papá? Pienso que ella mejor ya la había de preparar a su hija. Pero cuando tiene 14 años, ahorita, cuando esté más grandecita, cuando esté más grandecita, a unos 18 años, ya la había de ir preparando, decirle lo que su papá hizo, no con lujo de detalle, simplemente lo que hizo, porque todos los niños que no están con su papá, no lo conocen, tienen el derecho de saber quién es su papá. Yo eso sí, siempre que como tienen decirle... el derecho, pero sí le voy a ir explicando poco a poco, ya cuando esté más grandecita, decirle lo que hizo su papá. Y para que la niña no le... Es mejor que le cuente a ella que le cuenten en la calle. Porque en la calle le van a contar a su manera y su mamá le puede contar de una manera que no le afecte tanto. Exactamente. Y más, ¿quién más mejor que su mamá que le cuente? La neta. Wow, sí. Lili, no manches, la neta que pasaste por algo fuerte, muy, muy fuerte. Creo que ni palabra tiene, algo traumático, algo loco, you know, pero gracias a Dios estás aquí, tú y tu hija están bien y la neta, ojalá y siempre estén así. Y primeramente Dios, el día que él salga, no vaya a hacer una pendejada en ir a buscarlas o querer hacer algo. O sea, me refiero como vivir con ustedes, estar juntos de nuevo con familia. Siento como que ojalá nunca vaya a pasar. Y si fuera a pasar, como que quiera una vida juntos, pues nomás claramente decirle, pues sabes que no quiero nada. Que es, ni que se lo tope, la verdad. Un restraining order. Mejor que ni se lo tope. Un restraining order. Sí, porque con una persona que tiene esos sentimientos es mejor no toparse. Al cabo, la niña tú siempre la vas a tener. Mételo a la corte y dile lo que hizo, nunca se la van a soltar. Y además la niña lleva en 4 años cumple 18, así que ya hace sus decisiones. Ya va a tener su decisión. Wow, Lili, para todas las personas que te están viendo y escuchando aquí en Suelta la Lengua, ¿qué es algo que les podrás decir de tu experiencia sobre lo que pasaste? Es personas que, aunque no creas, están pasando por lo mismo, sino peor. ¿Algo que les quieras decir a los que te están escuchando o viendo? Pues hay como dicen que en realidad uno nunca termina de conocer a las personas. Cierto. Es un shock de que jamás me imaginé. Jamás. Es cierto. Por uno que más, por uno que más esté con una pareja, nunca los va a conocer al 100. ¿Y tú no te has vuelto a casar? Sí. Ya te casas, ya tienes tu pareja. Ya tengo mi pareja y tengo mis otros hijos con él y pues él ha estado ahí para mi hija, siempre. Bueno. Ah, pues bueno. Ahí no, está. No, pues entonces ya tienes tu vida hecha. No, pues sí, entonces ya cuando esté más grandecita tu niña, pues sí, vele explicando mejor tú. Explícale tú a tu manera donde tú la conoces y sabes cómo llegarle a tu hija. Exactamente. Para que sepa de su papá. Sí. Y si algún día cuando ella sea mayor de edad y quiera conocer a su papá, tiene todo el derecho de saber quién es su papá. Aunque, bueno, nomás de sangre, ¿verdad? Porque pues... padre es el que cría y el que está allí. Es más padre el que cría que el que engendra. Eso sí, el que lo inyecta. Sí, eso sí. No, Lili, muchas gracias por tomar tu tiempo en contarnos esto y de contestar la llamada más que nada. Ojalá y todo te vaya muy bien. Te mando un abrazo muy grande y gracias por ser parte del episodio hoy de Suelta la Lengua, Ay, muchas gracias. Los quiero mucho. Igual, Lili, cuídate. Adiós, gracias, bendiciones. Adiós. Ay, that's freaking scary. Nunca, nosotros no conocemos a nadie que ha estado como en las noticias que digamos como, ¡Ira! ¿Quién salió, verdad? No, nunca. No, nunca. Estoy tratando de pensar ahorita que dijo, nunca a nosotros nos ha pasado como que esté alguien en la tele y mira, no. Que gracias a Dios, no. Que reconozcamos, no, como decir, es fulano.
Nomás una vez alguien que robó se me enseñó la policía una foto y me dijo, ¿la conoce? Y yo le dije que no, y si la conocía. Ah, sí, ¿you're not a snitch? Yo no soy rata. ¡Ah, la madre! No, es que no es mi trabajo, el trabajo es de ellos. Yo no tenía por qué facilitarles el trabajo. Pero, si tú dijiste que no la conocías, tú también ahí ya eres víctima. ¿Por qué? Yo en ese momento, yo andaba peda. Bueno. Hasta que luego dije, ¡ay, hijo de la chingada, pues es fulana! That is freaking scary. ¿Y cómo te sientes de escuchar todas estas? La neta. No me quedé anonagada. No, yo les voy a decir algo, and I'm gonna be straight up. I'm gonna be straight up. Me asusté. No, sí me asusté, pero I'm gonna be straight up. Mira, la energía que tú me das es la energía que yo agarro. La segunda muchacha, tuviste una buena historia, pero puta madre, me iba a dormir. ¿Por qué? Porque como que tenía sueño la muchacha. ¿Pero esta nos despertó? Sí, esta me despertó. Es como la energía es importante. Porque la segunda como que apenas se había levantado. Estaba toda... Es que es pura infidelidad, pero esta fue sas culebra. Esta fue pinche wanted murder fuck. Sí, 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 sí. You know what? No, si fue hace 12 años, yo tenía ¿qué? 12 años. ¿Cuántos años tengo? 12, 24. Tenía 12 años. Ah, entonces yo no sé del caso. Es que yo estoy bien montada en los documentaries y todo eso. A mí me encanta ver esos shows. ¿Cuál fue la que más te gustó la historia? ¿Cuál más te interesó la tercera edad? Pues sí, 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 sí. En porque este mundo ya está lleno. Los engaños. Eso es, ahorita es lo que está de moda. Engañar. Los pinches engaños. Puros engaños. Cuando no es la mujer, es el hombre. Esto ahorita es un despapalle. Es un pinche, neta. La neta. Ay. Muchachas, acuérdense, si ustedes quieren ser parte de Suelta la Lengua, en the description box below, allí pueden hacer su form. Thank you, mami, por estar en el episodio de hoy. Gracias. Pues me quedé frisada. La verdad, me quedé sin palabras. Esta muchacha tiene un cargo grande, grande con su niña, con ese muchacho, y un pendiente de cuando salga. Sí. Yo que ella me movería de lugar, de estado, porque la verdad, sí es un peligro que esté cuando salga ese muchacho que esté alrededor de ellos. Y no, de deja de eso, hija, de que le haga algo a la persona con la que está la muchacha. Porque ahorita ya lo que hace una vez, se si le hace él, fácil hacerlo la segunda. Si él está obsesionado con esa muchacha Lily, va a decir, ¿por qué andas con otro? ¿Por qué otro anda alrededor de mi hija? Va a decir, si no fue mío, no va a ser de nadie, y va por ahí y tracas. Valió madre. Sí. No, es en serio, primeramente Dios, no pase. Que lo tome mucho en cuenta, uh-huh, y que vea que sí es en serio eso. Que él no anda jugando, mejor. Hay que andar al 100. Y vámonos, no se den cuenta, y mejor que no sepan dónde están. Muchachas, les agradezco por ser parte del episodio de hoy. Acuérdense, suscríbanse, like, comment, subscribe, review. Ladies, watch us or hear us on Spotify. Es que a veces dicen, ¿y tanto? ¿Y por qué nomás on YouTube? Estoy on Spotify. Go and hear us on Spotify. Muchas gracias, mom, por estar en el episodio de hoy. Gracias por compartir lo que tú opinabas. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio. I'm your host, Itati López, and I'll see you guys on next week's episode of Suelta la Lengua. Bye-bye. We'll be right back.